un antiguo mal se ha levantado de las sombras. Sauron está ganando poder. Su maldad inflama a sus seguidores. Ha mandado al norte a Akandau, maestro de la magia negra, para aplastar a los que osen hacerle frente. Contra esta sombra que crece, se levantan los que no buscan la gloria, los que no buscan el poder. Los que luchan para acabar con la masacre. Para proteger a sus gentes, a sus tierras y a toda la Tierra Media. Tres llamas brillantes de valor se enfrentan a las tinieblas.
Muchas canciones se han cantado sobre la Guerra del Anillo y se han contado muchas leyendas. Los nombres de sus héroes, como Gandalf el Gris, Aragorn el Rey y Frodo, el portador del anillo, son muy venerados. Y con razón. Pero la mano de Sauron ha llegado mucho más lejos que las tierras de Gondor y Rohan. Y sus fuerzas habrían causado graves daños en el norte de la Tierra Media, a no ser por un puñado de héroes que le cortaron el paso. Su historia también merece ser contada. Escucha ahora una de estas historias que empieza aquí, en la tranquila ciudad de Bree, el día antes de que Frodo llegara para emprender su misión. Aragorn. Eradan, bien hallado. Y vienes en compañía de Andriel de Rivendell y Farin de Erebor. Un insólito trío ha entrado por las puertas del Pony Pisador. Según las últimas noticias, estabas en Sanford. ¿Traes noticias de Halbarad? Sí. Malas noticias. Me lo temía. Deprisa, contadme lo sucedido, pero no levantéis la voz. Hay oídos poco amistosos, incluso aquí en Bree. Hace 3 días, 9 jinetes negros atacaron a los guardas de Sar. ¡Resistir, montaroces! Nos derrotaron y el enemigo siguió hacia la comarca. Es peor de lo que imaginaba. Conozco a los jinetes. Vienen de Mordor. Nuestra gente no puede luchar contra los 9 juntos. ¿Tenemos muchas bajas? Muy mal. Intentamos resistir, pero nos envolvió un aura de terror antinatural. Deberías saber algo más. Uno de los jinetes negros se reunió con un aliado. Un hombre de gran maldad y poder. Agandaur. Como ordenó nuestro señor, he reunido a los orcos de las montañas y tengo un ejército esperando en las ruinas del viejo Fornos. Regresad enseguida y preparad vuestras fuerzas. Las necesitaremos pronto. Mis orcos están dispuestos. Estas tierras llevan demasiado tiempo en paz. Pronto sentirán la ira del Señor Oscuro. Si Agandaur tiene un ejército en Fornost, nuestra situación es cada vez más desesperada. ¿Pero por qué tanta fuerza contra los pacíficos medianos? Es imposible que el enemigo les considere una amenaza. Solo diré esto. Un hobbit de la comarca llegará por este camino, con una gran carga. Si cae en manos del enemigo, será la perdición para todos nosotros. Sí, por extraño que parezca. Ahora ese hobbit vaga por los caminos rodeado de enemigos. Tengo que encontrarle antes que ellos y tienes que ayudarme a mantenerle sano y salvo. Tú eres mi capitán y con gusto haré cuanto me ordenes. Sí, ahora yo también formo parte de esto. Los tres pensamos igual. ¿En qué podemos ayudarte? Tenemos que reducir la amenaza que representa el enemigo reunido en Sanford. Viaja allí y haz lo que puedas para llamar la atención del ojo del enemigo para que se aparte de la comarca. Quizás tengamos ayuda para esta misión. El Adán y el Rohir están en el norte, según me han dicho. Seguro que cualquier movimiento del enemigo atraerá su atención. Bien. No podrías encontrar mejores aliados que los hijos de Elrond. Espero encontrarte. Pero con o sin ayuda mantendremos ocupado al enemigo. Nos aseguraremos de ello.
Te doy la bienvenida, Bree. ¿No eres de por aquí? ¿Puedo hacerte unas preguntas? ¿Preguntas? ¿Sobre qué? Los viajeros hablan mucho estos días. Hablan de la guerra y de la sombra que crece en el este. Las gentes de la ciudad no les hacen caso. Dicen que el peligro está muy lejos y que no nos afecta. Pero yo no me fío. Tú has viajado. Habrás visto algo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tenemos que preocuparnos? Hay mucho de qué preocuparse y el peligro no anda lejos. Me lo temía. Ojalá pudiera convencer a los demás. Pero hasta entonces tendré que actuar solo. ¿Qué pretendes hacer? Quiero armar a la ciudad. Necesitaremos algo más que orcas si tenemos que defendernos. He intentado convencer a un mercader enano para que nos traiga armas, pero se ha negado. Parece una petición razonable. ¿Por qué la rechaza? Está convencido de que no podrá vender armas aquí. Dice que no merece la pena perder su tiempo. A lo mejor tendría que hablar yo con ese enano. Vale la pena. Se llama Groth. Vende su mercancía en un puesto del mercado, al final de la calle. Quizás aún le encuentres allí. Hablaré con él y volveré con su respuesta. Disculpa, debí darme cuenta de que había elfos en el pony pisador, pero hoy tengo la cabeza en las nubes. Perdona mi intromisión, pero pareces tener problemas. Ah, no. No se trata de un problema. No. Es más, verás, estoy enamorado. Esto es estupendo. Dime, ¿de quién estás enamorado? Se trata de Idona Campanilla, mi novia de la infancia. Siempre he sabido que estamos hechos el uno para el otro, pero a su padre no le gustan mis planes. Ha dispuesto ya su boda con el herrero, Elmund Maleza. Los deseos de un padre no pueden dejarse fácilmente de lado. ¿Pero qué hay de Idona? ¿También está enamorada de ti? Esta es la cuestión, no estoy seguro. Siempre le decía lo mucho que la quería cuando éramos niños, era como un juego. Luego nos hicimos mayores. Ahora resulta más difícil decírselo. Si la quieres, díselo. Quisiera decírselo. Mira, este colgante pertenecía a mi madre. Quiero dárselo a Idona como muestra de mi amor. Pero la cadena está rota y Elmund el Herrero es el único de la ciudad que puede repararla. Pero si le llevo el colgante, seguro que sospecha algo y me echa. Es muy sencillo. Se lo llevaré yo. Sí, podría funcionar. Elmund jamás sospecharía de alguien como tú. Pero hay alguien más, el padre de Idona. Vigila muy de cerca a su hija y no permitirá que me quede a solas con ella. Le daré el colgante y le comentaré lo que me has dicho. ¡Fantástico! ¡Es perfecto! Lleva el colgante a la herrería del otro lado de la calle. Cuando lo haya reparado, dáselo a Idona y dile que la quiero. Y que haré todo lo que pueda para hacerla feliz todos los días que estemos juntos. De acuerdo, se lo diré. Solo una cosa más. Después de hablar con ella, ¿podrías volver aquí y decirme lo que te ha dicho? Tengo que saberlo como sea. Por supuesto, te traeré su respuesta. Estas gentes no parecen darse cuenta de los peligros que les amenazan.
Al arte de la jardinería. Me pregunto si las ciudades de los hombres son siempre tan deprimentes.
Vaya, ¿qué hace una elfa en mi taller? Seguro que no necesitas que el viejo Elmund repare tu equipo. Creía que los elfos podíais conjurar espadas mágicas con solo chasquear los dedos. Por lo menos es lo que me contaban de niño. No, padre. No esperaba que alguien como tú tuviera algo así. ¿De dónde lo has sacado? ¿De dónde he sacado el colgante? No es asunto tuyo. ¿Lo puedes reparar o no? No tienes por qué enfadarte. Solo era una pregunta. Y además es un trabajo muy sencillo. Pero te costará una moneda de plata. Ahí está, como nuevo. Te lo agradezco. Adiós, Edel. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Rowley Manzano quiere que te entregue un regalo. ¿Un regalo? ¿De Rowley? Pero yo creía que lo siento, es todo tan inesperado. ¿De qué se trata? Este colgante pertenecía a su madre. Oh, es precioso, pero no lo entiendo. ¿Por qué me da este regalo ahora? También desea que te diga que te ama profundamente. ¿Rowley me quiere? ¿Todavía? Estábamos muy unidos cuando éramos niños, pero creía que lo había olvidado. No, se acuerda de todo y es muy importante para él. Es una noticia estupenda, fantástica. Siempre he querido a Rowley, siempre. Es un loco maravilloso. Está esperando tu respuesta. ¿Qué quieres que le diga? Oh, por favor, dile que le quiero y que encontraremos el modo de estar siempre juntos. Un agradable mensaje. Adiós, Idona. Vaya, tienes que perdonarme. Pero no pareces un habitante de... ¿Puedo ayudarte en algo? Quiero pedirte un favor. ¿Un favor? ¿Qué clase de favor? Esta gente necesita armas. ¿Traerás armas para vender? ¿Me tomas el pelo? ¿Armas para esas gentes? Si no saben por qué extremo hay que coger una espada, sería como vender zapatos a los hobbits. Los días de paz y prosperidad pronto pasarán en Bree. Tienen que estar preparados por si llega el peligro. Corren malos tiempos. Hay problemas por todas partes, pero no conseguirás que esos tipos lo crean. Hace demasiado tiempo que llevan una vida muy cómoda. No todo el mundo cierra los ojos ante la creciente amenaza. Un habitante de Bree me ha mandado a pedirte este favor. Y otros están preocupados. Necesito algo más que buena gente para aprovechar mi tiempo. Estas gentes son sencillas y amantes de la paz. Quieren azadones, no espadas. Si llegan problemas, aprenderán enseguida. No querrás dejarles sin la defensa que necesitan. Tienes toda la razón. Quizás no sea tan mala idea después de todo. Por lo menos no tengo competencia. De acuerdo, lo haré. Has hecho una buena elección. La gente de Bree estará tan agradecida como... Adiós. ¿Has hablado con Grove? ¿Qué te ha dicho? ¿Nos traerá armas? He conseguido convencerle. Tendrás las armas. Excelente. Ahora mi única preocupación es el tiempo que puede tardar. ¿Qué pasa si hay que defender la ciudad antes de que llegue la mercancía? A lo mejor podrías ayudarme con esto también.
¿Y cómo? Por tu equipamiento, veo que sabes luchar. Si tienes ocasión de, bueno, de recuperar algún arma que no necesites, me la traes y yo te la pagaré encantado. Lo tendré en cuenta. Adiós. ¿Has vuelto? ¿Has hablado con Idona? ¿Qué te ha dicho? Me muero por saberlo. ¡Anímate! Idona te quiere. ¡Fantástico, fantástico! Te doy mis más sinceras gracias, pero espera, un momento. Lo olvidaba. Elmund debe de haberte cobrado algo por la reparación. Te debo algo por eso y por tu trabajo. Toma lo que tengo. Ojalá pudiera ser más. Gracias, y buena suerte a los dos. Esas ruinas pueden esconder un gran ejército. Incluso pueden estar observándonos ojos poco amistosos. Vinimos a distraerles para proteger a Aragorn. Y la mejor manera de hacerlo es entrar por la puerta principal. Vamos allá. ¡Siervos de las tinieblas! Esto no será útil. ¡Coed donde mí, malditos!
arqueros! ¡Moelvereth Gilthoniel! Aquí hay algo que me puede ser útil.
tiene poder curativo. Esto no será útil. Tengo un buen uso para esto. Justo lo que necesitaba. ¿Estáis todos bien? Estas ruinas no son seguras. Tenemos que salir de estas fosas. Non edro ni amen. Me la llevaré.
¡Estás entre el martillo y el yunque, maldito! Esos trasgos son pequeños, pero también mortales. ¡A la batalla! ¡Coed donde mí, malditos! Enano, aún quedan enemigos por derrotar.
Demasiado cerca para mi gusto. Te doy las gracias. ¡No puedo aguantar más! Muchas gracias. Muchacho, los montaraces no sois tan duros como los enanos.
Esta flor es preciosa y también muy útil. ¿Qué clase de ser podría chillar así? ¡Malditos!
Estás entre el martillo y el yunque, maldito.
noche. ¡A la batalla! ¡Caed ante mí, malditos! Muchas gracias, amigos. Sin vuestra oportuna llegada, mi muerte seguramente habría sido lenta. Estamos encantados de echarte una mano. No se puede abandonar a nadie a manos de los Trasgos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Beleram. Vivo en las montañas nubladas y sirvo a Gwaihir, el señor de las águilas. ¿A quién tengo que dar las gracias por rescatarme? Me llamo Andriel y pertenezco a la casa de Elrond, medio elfo, señor de Imladris. Mis compañeros son Farin y Eradan. Entonces estoy en deuda contigo, Andriel de Imladris, y con tus amigos. ¿Por qué viniste a Fornost? A menudo sobrevuelo sobre las lejanas tierras del norte recogiendo noticias para Gwaihir, mi señor. Al ver actividad en Fornost, largo tiempo abandonado, sentí curiosidad y volé más bajo. ¿Qué has visto? Trasgos y otros seres malvados trabajan en sus ruinas. Parece que se preparan para la guerra construyendo máquinas de asedio y acumulando armas. ¿Conseguiste ver al que dirigía esas fuerzas? Vi a un hombre fuertemente armado. Los Trasgos obedecían sus órdenes. No sé quién era, pero tenía un aura amenazadora, como si le hubiera contaminado la sombra. Solo puede ser Agandaur. ¿Y le conoces? Es un servidor del Señor Oscuro. Tenemos que encontrarle y destruirle si podemos. Te ayudaré, pero puede ser peligroso. El enemigo ha dispuesto máquinas de guerra sobre el muro interior. Limitan mi capacidad de vuelo. Si conseguimos encaramarnos al muro, podremos destruir las máquinas. Detrás de estas puertas encontrarás un pasadizo y unas escaleras que conducen al muro. Me topé con unos hombres en el camino del oeste. ¿No hay hombres del bosque por esta zona? Me acercaré volando y atraeré su atención. Y así, si tienes suerte, podrás subir al muro sin ser visto. Muy bien. Empecemos ya.
Bienvenido. Creo que más gente empieza a creer que el peligro que yo advertía es real. Y no me extraña, porque los jinetes negros han aparecido y han intentado matar a alguien aquí mismo, en la posada. ¿Los jinetes negros han entrado en Bree? Sí, pero Barliman te contará más que yo. Bienvenido. Creo que... Me espera un duro trabajo si tengo que convencer al padre de Idona de que seré un buen marido para su hija. Pero tengo planes. Encontraré una manera. Que las estrellas os iluminen a los dos. Adiós, Rowley Manzano. Afición al arte de la jardinería. Me pregunto si las ciudades de los hombres son siempre tan deprimentes. ¡Vaya! ¡Que me aspers una elfa no está entrando en mi tienda como si surgiera de un cuento de hadas! ¡Bienvenida, bienvenida! ¿En qué puedo servirte? Espero que tengas alguna baratija que quieras vender. No hay nada más bello que las piezas que fabrican los elfos.
estamos sobre la muralla. Hay que encontrar las máquinas de guerra y destruirlas. Y deprisa, Bellerame está en peligro. Cuidado con el borde, es un largo trecho. Las máquinas. Una máquina por eliminar.
comeremos carne de águila durante una semana. Una oportunidad excelente para pedir ayuda a Beleran. ¡Ah! O lo haremos por las manos. ¡O el Berenguitonio! La muralla está despejada. Puedo volar sin obstáculos. Pero hay más gente luchando en la ciudad. Necesitan nuestra ayuda. ¿Son los hijos de Elrond? No puedo decirlo, pero se mueven rápido y dejan un rastro de enemigos muertos tras ellos. Seguro que se trata de Eladan y Elrohir. Se dirigen a la ciudadela, como nosotros. Continuamos. A lo mejor nos encontramos con ellos. Cubriré vuestros movimientos desde arriba. A campo abierto puedo atacar al enemigo. Avisadme si me necesitáis. Ah, exactamente lo que necesitaba. Son Eladan y Elrohir. ¡Ah! Los gemelos elfos nos echarán una mano. ¡Deprisa! Tenemos que ir a por Eladan y Elrohir. Quizás necesiten nuestra ayuda.
recogerla. Justo lo que necesitaba. ¡A la batalla! Sí. Tenemos que entrar por ese portal. Deberíamos pedir ayuda a un águila. Beleran podría ayudarnos ahora. Tengo un buen uso para esto. ¡Gracias, Beleram!
llevo. Me la llevaré.
Atención, tienen una máquina de guerra muy potente. ¡Luchemos juntos! ¡Siente la ira de los Eldar! ¡Como un solo hombre! Tengo poder.
aquí hay algo que me puede ser útil.
les ayuda un troll. Son unos cobardes. ¡Luchemos juntos! Viene alguien. Superar a un troll en combate no es una pequeña hazaña, amigos. Parecerá que estamos en el mismo bando. A lo mejor podemos ayudarnos mutuamente. Deja que te echemos una mano. Andriel, ¿eres tú? Bienvenidos, amigos míos. Nos dijeron que estaríais aquí. Me alegro mucho de veros. Permitidme que os presente a mis compañeros, Eradan de los Dúnedain y Farin de Erebor. Os presento a Eladan y a Elrohir, los hijos de Elrond, medio elfo. Es un placer conocer a guerreros tan hábiles y valientes. ¿Entonces los tres liberasteis a la Gran Águila?
Sí, se llama Beleram. Muy bien, amigos. ¿Qué os trae por aquí? Estamos aquí a petición de Aragorn. ¿Por qué Aragorn os ha enviado a Fornos? ¿Se ha enterado de que un ejército de Trasgos se ha reunido aquí? Esto es algo más que una reunión de Trasgos. Estábamos con los montaraces en Sarfor cuando nos atacaron los jinetes negros de Mordor. Son malas noticias. Pero esto no explica por qué Aragorn nos ha enviado aquí. Los jinetes negros van con un hombre llamado Agandaur. Es el jefe de su compañía. Empiezo a comprenderlo. Aragorn quiere que distraigáis a Agandaur. Sí, tienes mucha razón. Pero ahora que hemos unido nuestras fuerzas, podemos hacer algo más que distraerle. Cortémosle la cabeza a esa serpiente de Sauron. De acuerdo, pero antes tenemos que encontrarle. Seguro que está en la ciudadela, en el corazón de la ciudad. Debemos abrirnos paso hacia ella. No es tarea fácil entre estas ruinas a punto de derrumbarse. Y orcos y trasgos intentarán cerrarnos el paso. Si nos separan, corred hacia la ciudadela. Nos reagruparemos allí para el ataque final. Muy bien, empecemos. ¡Síguenos!